Transmisión consciente de luz por los maestros ascendidos. Amados hijos, si el hombre pudiera comprender siquiera parcialmente la ley que gobierna la energía y la vibración, estaría en un sendero despejado hacia la automaestría. Tal cual hemos dicho antes, no hay tal cosa como un ser sin vibración ni radiación. El hombre está en un proceso de entrenamiento y algún día llegará a la realización de que el poder para crear vibración no es solo una responsabilidad, sino también una oportunidad por medio de la cual la maestría y la divinidad pueden experimentarse a través del ego individualizado. Durante millones de siglos, al aceptar la individualidad, el alma, el hombre ha creado vibración, la cual se desplazó desde el centro de su ser hasta la periferia del cosmos y es constantemente afectada en alguna medida durante el transcurso total de la individualización por cada electrón dentro de esa órbita cósmica. Así como cuando ustedes arrojan una piedra en el centro de una piscina y ven las olas expandirse hacia afuera en círculos cada vez mayores hasta que alcanzan la periferia, representando otra vez al centro, así todo dentro de esa piscina es afectado por las vibraciones causadas por la actividad en el centro. Desde el momento en que el hombre asumió su deidad, Nota, se refiere al nombre real, el Yizo, el ser de fuego blanco, la mónada o presencia yo soy, etc. La luz electrónica, en obediencia al decreto del Padre, se convirtió en su sirvienta. Nota, servidora del yo soy o alma o ser trino superior, mente causal, el ser búdico y el ser átmico, no el yo inferior, mente inferior o concreta, el cuerpo emocional o astral y el cuerpo físico etérico. Tan pronto como la acción vibratoria que el hombre puso en movimiento alcanzó la periferia de su círculo, comenzó su viaje de retorno de vuelta a su propia experiencia y el bombardeo de la luz retornante, enviada de regreso desde la caja de resonancia del universo, se convierte en lo que se conoce como karma. Cuanto más positivo e intenso sea el individuo, tanto más poderosa será la vibración y la amplificación que regresa a la corriente de vida, prescindiendo que la cualidad saliente fuese buena o mala. A medida que la acción vibratoria alrededor del hombre se tornó cada vez más caótica, un deseo de conocimiento y un medio y manera de encontrar paz surgió dentro de su corazón. Luego, el hombre se convirtió en un solicitante de divinidad y fue en este punto que comenzó el entrenamiento de la corriente de vida. Los intríngulis, nudos, enredos o incógnitas de la vibración son tales que podría pasarme toda una semana ilustrando el tremendo impacto de un individuo en el universo. Cada organismo dentro del cuerpo, vibrando y emitiendo ciertas ondas de energía que contribuyen a la luz o sombra del planeta. En consecuencia, el elemental del cuerpo por su cuenta afecta la pasión y la aspiración de cada alma encarnada. Luego, como el alma tiene una vibración que cuando se le despierta es una poderosa fuerza para bien, ya que todo buscador, sin importar cuán confusa puede hacer la búsqueda, afecta la conciencia masiva de todas las almas hacia la aspiración. Luego, la mente se sintoniza y vibra de acuerdo a su escogencia de material, afectando de vuelta a toda la materia mental en el universo. Y de ese modo, podríamos continuar y continuar en la amplificación de los poderes de la vibración, esto es, vibración consciente. Llegamos ahora a la oportunidad de dirigir conscientemente al interior de la luz universal una vibración que podría ser de interés benéfico para el universo. La mente, el corazón y la inteligencia pueden ser incorporados a este experimento. Visualicen a la luz electrónica amorfa
con cada electrón receptivo, obediente, alerta a la espera de su mensaje. Luego establezcan conscientemente una vibración en sus sentimientos. Vean pasar las ondas de energía desde ustedes en círculos siempre expansivos y vean cómo los obedientes electrones comienzan a moverse. Escojan si están dispuestos una cualidad particular o una bendición que sería de beneficio para la raza. Nota, otra vez, una clara alusión a una forma de servicio superior sugerido por la Gran Hermandad Blanca a través del Santo Aeulus, que debe llamarlos a la reflexión. No necesariamente se puede servir con los que se puede adquirir con el dinero concreto, también se puede servir desde los planos emocional y mental, visualizando, o sea, sosteniendo la imaginación cuando sea posible en una cualidad o bendición en particular. Por ejemplo, el uso de la llama triple de la presencia Yo Soy y el fuego violeta transmutador. Y decretando positivamente sobre lo que estamos sosteniendo mentalmente. Que cuanto más positivo e intenso sea lo que sostenemos, tanto más poderoso y efectivo será la vibración y la amplificación que regresará a la corriente de vida a quien va dirigida la acción por la llamada ley del boomerang. Es un bello pasatiempo pasar una hora de relajación y es un tratamiento maravilloso para el cuerpo, para el sistema nervioso y para el alma. Primero se debe experimentar con la mente, el corazón y los sentimientos, y luego los centros ganglionares pueden ser entrenados para enviar adelante estas vibraciones aun cuando la mente consciente esté ocupada en otros asuntos. Nota, exactamente como sucede cuando en las dispensas cerradas se afirma que nuestra alma en su propio plano, el de la triada superior causal, búdica y átmica, tiene su propia vida y o actúa independientemente de su personalidad encarnada en el mundo concreto y por lo tanto ella ejecuta esa acción con naturalidad. En este caso, nos estamos refiriendo al Santo Cristo propio o Yo Superior actuando en su propio plano. La gente no entrenada del mundo hace esto inconscientemente, enviando adelante bendiciones en Navidad y Pascua de Resurrección. Veamos ahora qué harán ustedes conscientemente. Amor y bendiciones. Curso de entrenamiento. Amados hijos, la gran inteligencia universal se convierte en el padre del universo mucho antes de que un planeta y su gente venga a la expresión manifiesta, y esta gran inteligencia trabaja en detalle cada faceta que necesitan las corrientes de vida que habrán de encarnar sobre él. A través de esta presencia del Padre se proyectan al interior del espacio universal y con una exactitud geométrica en ello, ciertos focos que serán centros radiantes por los cuales pasará la fuerza de vida del planeta entrante, calificada de acuerdo a su servicio para el bien de cada raza que se desarrollará sobre él. Las inteligencias que entran a estos focos, en su mayoría seres voluntarios de otras esferas, que mediante sus propios esfuerzos autoconscientes atraen la fuerza de su vida desde lo universal e irradian la sustancia requerida, tales como los rayos de sol y el aire, así como también las cualidades y virtudes que componen la individualidad. En una fecha posterior, de entre la humanidad del planeta evolucionarán inteligencias individuales y el ocupante voluntario de dicho centro cósmico renunciará a su posición a favor del ser cuya evolución lo ha preparado para ocupar dicho cargo. Fue así como yo alcancé y ocupé el cargo de Mahachohan que ahora ejerzo, habiendo sucedido a muchos previos exaltados seres cuya sabiduría, esfuerzo, radiación y poder hicieron posible mi posición actual, y quienes en cualquier momento, particularmente en días festivos, pueden regresar e irradiar conmigo las bendiciones
del Espíritu Santo a la gente de la tierra. De igual manera, todos los cargos ocupados ahora, ya sea por seres de otras esferas o por la humanidad evolucionada de la tierra, serán jubilosamente cedidos a miembros de la raza humana a medida que se eleven por encima de la actividad vibratoria del ser externo y al tener el deseo de convertirse en parte del servicio cósmico, comiencen a construir un momentum de alguna causa universal o cualidad, tal como sanación, felicidad, pureza, misericordia, o cualquier virtud o cualidad con la cual el individuo tenga alguna afinidad. Nota: es así que seres de origen venusino y de otros planetas y sistemas recrearon sus evoluciones en el planeta Tierra, se prepararon para llevar adelante el plan de evolución terrestre y hoy, con el advenimiento de la era de Acuario, ya están ocupando los cargos que el bendito Sanat Kumara y los demás Kumaras, en total 104, ocuparon en la jerarquía de la Gran Hermandad Blanca Terrestre. El Señor del Mundo es ahora el Buda Gautama. El Buda para la Tierra y Santo Cristo Cósmico es ahora el Señor Maitreya. El Maestro Jesús es el ángel de la unidad de todas las religiones y adopta el nombre de Ángel Mika. El Maestro Kutumi es el Cristo para la Tierra, el Instructor del Mundo o Maestro de Maestros, que cuenta con la colaboración de los Maestros Tankul y Lanto. El Santo Aeulus es ahora el Espíritu Santo Cósmico y su discípulo, el Maestro Pablo Veronés, es el Espíritu Cósmico o Santo Aliento para la Tierra. El Maestro Saint Germain es el avatar del fuego violeta para la nueva era de Acuario y responsable de la evolución espiritual en América, foco del nuevo despertar para el mundo, como sucedió en las eras pasadas en Oriente, etc. De esta manera, los grandes seres que ocupan distintos cargos, como Helios y Vesta y los Elohim, están constantemente alertas para encontrar entre la raza evolucionante algunas corrientes de vida que tengan una simpatía o posible sintonía a su vibración y servicio cósmico. Cuando tales individuos son encontrados, comienza allí mismo un acicalamiento, limpieza, arreglo, que prosigue por muchos miles de centurias, durante los cuales el gran ser les ha escogido tareas, tanto como permitan las restricciones de la ley cósmica, para expandir y balancear la radiación de la corriente de vida, con la posible esperanza de que un día futuro el individuo pueda convertirse en aspirante para su gran cargo. Es solo después de muchas, pero muchas centurias de amor y cuidado desprendido, que la conciencia intelectual comienza a elevarse hacia esta invisible pero beneficiosa fuerza, la cual está moldeando y guiando al alma evolucionante. Entonces, está siempre la cuestión del libre albedrío, ya que ninguna corriente de vida, aun cuando sea altamente avanzada y evolucionada, necesita reciprocar en lo más mínimo por las centurias de servicio y atención individual y tener por ello que seguir la dirección que los grandes seres cósmicos, en su luz y sabiduría, han trazado para ellos. Y ocurre con mucha frecuencia que al final de este largo lapso, el amado Chela decide seguir una dirección diferente. Nota: como sucedió con el Maestro Hilarión, que se pasó de la evolución angélica a la humana, o como el Maestro Jesús, que se pasó de la evolución humana a la angélica. Es por eso que los grandes seres cósmicos han desarrollado entre sus características y cualidades la paciencia y una disposición de permanecer en su posición escogida hasta que, por amor al amor, algún miembro de la raza escoja seguir sus pasos y calificar para sus cargos, permitiéndoles a sus benefactores continuar con su propia evolución. Fin.